del 7 al 16 de septiembre próximo, 10 días completos, tendrá lugar en Medellín una nueva versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. 12ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Ayer, en el Puente Guayaquil, fue presentada esta versión de la fiesta y su programación. ¿Y por qué allá? A ver, aquí me acompañan pues los organizadores de la Fiesta del Libro y la Cultura. Daniel Zapata, él es subsecretario de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Y Diego Aristizábal, director de los eventos del libro, entre ellos la Fiesta del Libro, desde luego. Natalia, ellos me van a ayudar, yo no los voy a entrevistar, ellos me van a ayudar a hacer el programa, porque Natalia no está, tuvo un pequeño percance de salud y esperamos que se reponga muy pronto. Debe ser algo pasajero, pero de cuidado. Natalia, pilas pues, porque la necesitamos aquí el martes. Señores, buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy vamos en coro. Luis, buenas tardes y bueno, chévere. Y bienvenidos estar acá todos ustedes. Esto es Parihueleando con Vos. El tema, ya saben, ya les dije, la Fiesta del Libro y la Cultura, la número 12, que tiene bastantes atractivos, bastantes cosas que convocan, que convidan para estar en ella. Decía que fue presentada ayer en el Puente Guayaquil. Lo que pasa es que la feria tiene un nombre, tiene un título. Memorias, las formas de la memoria. Así es, sí. Cierto. Y el Puente Guayaquil representa, me imagino que... Una de las formas. Una de las formas de la memoria. El Puente Guayaquil es un símbolo de la historia de Medellín. Ese puente fue construido en 1879. No fue el primer puente que se hizo en Medellín, fue el segundo. El primero fue el Puente Colombia, donde hoy está el Puente Colombia que conocemos. Antes fue un puente parecidito, no digamos exactamente igual, pero era similar, por lo menos, al Puente Guayaquil, que hay un dato curioso. El Puente Colombia, cuando decidieron hacerlo, el presidente era Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera. Y él mandó 100.000 pesos para hacer ese puente. Imagínese, 100.000 pesos para hacer el Puente Colombia. ¿Cuánto vale hoy un puente de esos, por Dios? Es Daniel. No, miles de millones. Y el Puente Guayaquil, pues, tiene mucha historia y mucho de historia. En el Puente Guayaquil se hicieron los fusilamientos de la última parte del siglo XX. El último que fusilaron fue en 1906. Yo tengo por aquí el nombre, él se llamaba José Leonardo Agudelo. Había sido condenado por anarquista y falsificador y porque confesó haber participado o haber planeado un complot contra el presidente Rafael Reyes. Y dicen que cuando lo fusilaron, murió tranquilo, mirando a sus verdugos con una extraña sonrisa. ¿Cierto? Al otro lado del puente Guayaquil, que justamente cuando hicieron ese puente empezó prácticamente el desarrollo de todo lo que es occidente de la ciudad hoy, que en ese tiempo se llamaba otra banda, ¿cierto? Y esto por aquí eran terrenos muy cenagosos. Empezó el desarrollo. Al otro lado del puente montaron una cantina para vender aguardiente y eso se volvió un negocio tremendo con la construcción de ese puente. Entonces de ahí nació el nombre de Guayaquil. Había un señor que se llamaba Venancio Calle, era primo mío. Tomábamos aguardiente juntos. Pues con ese nombre tiene que ser primo mío, ¿cierto? Directo e indirectamente. Ese señor, esto lo pusieron Sopetrán por el calor que hacía. Eso lo pusieron Sopetrán. ¿Usted sabía esa historia? En un primer momento, sí. En un primer momento. Pero mira, me parece muy interesante lo que estás haciendo porque justamente estás haciendo una evocación de una de esas formas de la memoria que es el pretexto que buscan, para hablar este año en la Fiesta del Libro. Sí. Entonces lo llamaban Sopetrán por el calor que hacía.
sobre todo cuando tomaban aguardiente. Entonces Venancio llega un día y se para y dice, no, yo protesto contra ese nombre de Sopetrán, además porque no le hace honor al divino líquido, al aguardiente. Lo que más se le acerca es Guayaquil en la mitad del Ecuador, se refería a la ciudad que hace mucho calor, y lo dejaron Guayaquil, por eso se llama así. Eso tiene pues mucha historia, o sea que la fiesta del libro va a estar cruzada por los textos históricos, ¿es por eso o qué? Pues es la pretensión. Esa es una de las maneras. No lo quisimos llamar, o el pretexto temático no fue memoria solamente, porque a veces hay como una limitación, sino creo que la palabra formas te da connotaciones diferentes. Y una de ellas puede ser justamente la histórica, otra de ellas puede ser incluso el olvido, otra de ellas puede ser la ciencia, otra de ellas puede ser la literatura, por supuesto, que siempre está impregnada de la vida de alguien, así sea ficcionada. Entonces, quisimos evocar muchas maneras de la memoria. A lo largo de este año, en los eventos del libro, hemos indagado en arte y memoria, hemos indagado justamente en el puente de Guayaquil sobre la historia del río Medellín. Un río como ese, que atraviesa la ciudad de sur a norte, tiene un montón de historias, buenas y malas. Y ahí también, pues en ese lanzamiento de fiesta, tratamos de evocar algunos fragmentos que van por ese río maravilloso, pues, que nos atraviesa. 268-6033, ese es el número para que ustedes pues llamen y se pongan a parihuelear con nosotros. Acá, hoy con el tema de la fiesta del libro 2018, la decimosegunda fiesta del libro. Bueno, a ver, Daniel Zapata es el subsecretario de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio. Y usted es el director de la fiesta del libro. A ver, y son de la Secretaría de Cultura, sí, ambos. ¿Cómo se dividen ustedes esa organización de esa fiesta? Porque es que organizar 10 días, pues para lo que significa, como nos decía usted esta mañana, eso es poquito, pero para un organizador es pues muchos días. Y no son solamente 10 días, porque recordemos que los eventos del libro anuales de Medellín son 3, no son solamente 3, no, pero ya empezaron a multiplicarse, sí, ahora hay otros. Tenemos las fiestas en los barrios, ¿no? Pues hay unas pequeñas mini fiestas que hemos querido también tener. Nos proyectamos 3, llevamos 2, la última sería en noviembre justamente, que pensamos hacer en un corregimiento, porque la idea es llegar a todas partes en la ciudad, pues claro. Es una cruzada intensa, ¿no? Y a eso le sumamos también unas charlas de la tarde, partiendo de una premisa que pues lo conversábamos, Daniel, eso, y yo en su momento. Cuenta, digamos, esa intencionalidad tan bonita que se tuvo al momento de, bueno, cómo expandir entonces la fiesta del libro a lo largo del año, pero digo, o sea, tú sabes muy bien por qué salió, cuál fue ese sentimiento pues que sentimos cuando se acaba la fiesta y por qué quisimos darle, digamos, la vigencia a la fiesta durante todo el año. Claro, es que justamente cuando hablábamos que 10 días son muy pocos, es porque cuando se acaban esos 10 días, uno queda como, ah, ¿y ahora qué hago? No, ¿qué empezar? Sí, ¿qué, sí, para dónde agarro? Los 3 certámenes clásicos del plan de lectura, que forma parte de eso, ¿cierto? Son los días del libro, que es Carlos R. Restrepo, que son 2 días, un fin de semana. Exacto. Son 2 días, sí. La parada juvenil de la lectura. En julio. Que fue muy bonita este año, hombre. Gracias. Allá en el Juan Pablo, fue en el Juan Pablo II. Ahí en María Luisa Calle. Ah, en el María Luisa Calle, sí, señor. Que esa es una apropiación de la noche maravillosa, pues, donde los jóvenes tienen el pretexto perfecto para decir a los papás, esta noche no vengo a la casa porque me voy a leer. Y entonces, ajá. Y la fiesta del libro. Y que cómo se dividen ustedes la organización de... Bueno, mira, digamos, hay que notar una cosita, y es que la fiesta del libro y todos los eventos pues del libro hacen parte de algo muy bacano, muy bonito, que es el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Entonces, digamos, ese es el marco, ¿cierto? El marco de referencia en el cual nos paramos, no solamente para generar pues los eventos del libro, sino para generar todas las acciones y todas las actividades que se hacen en torno al fomento de la lectura en las bibliotecas, en las unidades de la Secretaría de Cultura, en espacios no convencionales, en centros comerciales, en el metro, en el metrocable, ¿cierto? En muchos lugares de la ciudad y, por supuesto, en los eventos del libro. Entonces, claro, tenemos el Plan Ciudadano de Lectura con toda la aplicación y eso, pero como vos bien lo decís, organizar fiesta del libro y organizar, digamos, los eventos del libro es ya de por sí algo grande, algo, digamos, que requiere bastante
trabajo, bastante logística. Entonces se decidió en su momento, bueno, entonces creemos una dirección especial que se dedique exclusivamente a pensar y organizar los eventos del libro, que es como darle la relevancia y darle la importancia pues que merecen estos para la ciudad. Y la estrategia ha salido bastante bien porque año tras año vemos el éxito y vemos cómo se organizan estas fiestas y estos encuentros ciudadanos al detalle y de una forma pues tan bonita. Mire, antes de entrar de lleno en la fiesta del libro y su programación, hay como una campaña o un programa de la red de bibliotecas, sí, o que se llama Sumérgete en un plan de experiencias. Así es. ¿De qué se trata eso? Así es, bueno, primero les queremos presentar, se llama el pasaporte. Pasaporte para viajar por las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. El Sistema de Bibliotecas pues se compone de 34 unidades, entre parques, biblioteca, biblioteca de proximidad, centros de documentación, las filiales de la Piloto, el Archivo Histórico, ¿cierto? Un montón de unidades. Entonces, lo que queremos hacer con este pasaporte, que te regalo un ejemplar a vos, Luis Alirio, y un ejemplar a vos, gracias, Diego. Lo que queremos con esto. Foto y todo. Exacto, lo que queremos con esto es que la gente vaya a las bibliotecas, se anime a viajar por todas nuestras bibliotecas. Las bibliotecas son espacios diversos. Pero no solamente es ir y, ay, bueno, ya vine, pónganme el sello, no. Cada una de las bibliotecas que aquí encontramos tiene una actividad, ¿cierto? Tiene una actividad, ya sea dibujar, ya sea escribir, ya sea hacer algo, y debe ser acompañada pues por una de nuestros personal de bibliotecas, y cuando la persona pues ve que en efecto realizó la actividad, le pone el sellito. El objetivo con eso es que los ciudadanos visiten las bibliotecas y se maravillen. Cada biblioteca es diferente, cada biblioteca tiene su personalidad, tiene sus particularidades, sus públicos, y son, yo diría, muy, muy, muy diversas y todas pues únicas. Entonces, esto tiene una serie de premios, ¿cierto? No solamente, listo, la llené y entonces, no, esto tiene una serie de premios y es 8, 15, 24 y 30. Con 8 bibliotecas te dan unos premios pues más bien pequeñitos. Con 15 bibliotecas te dan esos premios más un libro. Con 15 te dan esos premios más dos libros y unas postales. Y si visitas las 30 bibliotecas que tenemos acá, te dan no solamente los premios de las anteriores, sino que te dan toda la colección de las becas a la creación de literatura que sacamos a través del fondo editorial de la Alcaldía de Medellín. Ah, pero qué maravilla. Por lo menos hay ese estímulo. Pero yo pregunto una cosa, sin ese estímulo, ¿la gente va a las bibliotecas? Bastante. La gente está yendo, o sea, ¿o a qué va existiendo Google y Wikipedia y esas cosas? No, vea, anualmente tenemos aproximadamente más de 2 millones de visitas al Sistema de Bibliotecas Públicas. Y cada año aumentan más, cada año aumentan el número de préstamos, cada año aumentan el número de consultas, el número de actividades, el número de participantes. Estamos cerrando con más de 500.000 usuarios, con 1 millón de participantes. O sea, la gente de verdad está utilizando el sistema de bibliotecas. Y uno lo puede ver no solamente en las bibliotecas, uno también lo puede ver en eventos de libros, que cada año la gente va más a los eventos del libro, lee más, consulta más. Y yo creo que esa es una cosa, Luis Alirio y el público, eso se está viendo reflejado, por ejemplo, cuando ahorita en mayo salió la encuesta nacional de lectura, que Medellín salió como la sí, primera ciudad en Colombia en el índice de lectura. Exacto. Y a mí me preguntaban, ¿eso sí será cierto? ¿Será que en Medellín la gente sí está leyendo tanto? Decía, sí. Vaya a las bibliotecas, vaya a los eventos del libro, vea la cantidad de gente que va, vea la cantidad de gente que está comprando libros y va a ver que en Medellín se lee bastante. ¿Y será que los eventos del libro, Diego, han promovido un poco la visita a las bibliotecas? Porque uno antes visitaba a las bibliotecas porque le ponían tareas. Las tareas. Sí. Y como ya la saca de Google. Entonces... Todavía, la mamá de una amiga... Una amiga me contó una anécdota muy simpática y era que un día estaba leyendo en vacaciones y la mamá le dijo, oíste, ¿vos por qué estás leyendo? No estás en vacaciones. Porque existe pues como ese asunto de que triste. Cuando vos estás leyendo, estás haciendo es un trabajo para la escuela, ¿cierto? Para el colegio. Sí. Entonces, no, esa percepción ha cambiado de alguna manera. Creo que las bibliotecas, los eventos del libro han generado dinámicas distintas en la ciudad y eso se nota pues, por supuesto, en muchas cosas. La Parada Juvenil de la Lectura, por ejemplo, es una maravilla porque cuando hacemos liberación de libros hay fila de jóvenes esperando que les regalen un libro para leer. Eso habla mucho. Bien, hablemos pues de la fiesta del libro, pero vamos primero
a un corte de mensajes y ya volvemos. Esto es Parihueleando con Vos, Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, número 12. La seguimos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Fiesta del Libro y la Cultura y Bibliotecas de Medellín. De eso estamos conversando esta tarde de viernes aquí en Parihueleando con Vos. Vamos a Robledo, Ana López, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alirio, muchas gracias pues por el día de hoy que nos estás regalando un gran regalo para nosotros los televidentes, porque precisamente quiero hacer dos comentarios supremamente importantes. El primero claro. es que felicitar pues a los dos invitados para traernos este lindo mensaje de lo que están haciendo las redes de las bibliotecas. Precisamente gracias. Yo pertenezco a una de esas redes, pertenezco a dos programas, que es a Cucú, que son los abuelos cuentacuentos, y también pertenezco a otras formas de leer. Precisamente en este momento estoy estudiando braille y estamos con una población con condiciones especiales de baja visión e invidentes. Y quisiera también invitar a todas las personas que ojalá valoraran toda esta belleza que tenemos cerca de nuestras casas. Lo tenemos en la mano, donde tenemos cantidades de eventos, donde podemos disfrutar de espacios muy ricos de lectura, al menos para promover a los niños, a los jóvenes. Esos son espacios demasiado importantes que valoremos, porque esto no tiene ningún costo. O sea, es muy triste que realmente las personas hoy en día, aunque hemos avanzado en cuestión de fomentar la lectura, se ha avanzado, pero falta más fuerza en el sentido de sensibilizar también, y sigo insistiendo, a nivel de las escuelas, a nivel de los jardines, a nivel de los diferentes programas de aquí de Medellín, porque la importancia de leer es demasiada. Entonces es muy rico que valoráramos todos estos sitios, Luis Alirio, y los invito de verdad para que visiten todas esas bibliotecas que son tan fenomenales. Pues muchas gracias, ahí, Ana. Me ¿algún comentario, sí, Ana, claro, por estar con nosotros y por su intervención? Sí, claro, por supuesto. Ana hace parte de yo creo que dos programas bellísimos. Abuelos Cuentacuentos, que es un programa de venga, voluntarios. Venga, paréntesis, si claro. quieren tinto. Sí. No, sí, pues está bueno. Bueno, pero entonces como hoy Natalia ¿te ayudo, no qué? Está y se enfermó ella, me toca a mí solo, entonces autoservicio. Autoservicio. Listo, entonces. Entonces, Abuelos Cuentacuentos, pues que es un programa de voluntarios, de abuelos, aunque ya hay unos que ya que no son abuelos, sino que son jóvenes, pero que el espíritu del voluntariado es ir a leerles a niños, ir a leer a hospitales, hacer, ir a leer a personas enfermos, o sea, ir a leer y a transmitir el amor por la lectura y otras formas de leer, que es nuestro, digamos, una estrategia en nuestro programa para, digamos, democratizar la lectura, como a personas pues con discapacidad, a personas invidentes, a personas con dificultad auditiva, ¿cierto? Es enseñar que existen otras formas de leer, como dice el nombre, además de la lectura convencional, y que la lectura es para todos. Claro. Hombre, que yo le pregunté eso a usted. Uh-huh. ¿Qué pasó en Medellín? Que hace 20 años esto no existía. Es que yo pues ya he sido testigo de eso. Uno va a la parada juvenil de la lectura y ve eso lleno de muchachos y muchachas, niños y adultos también, pues, y sobre todo padres con sus hijos, disfrutando de lo que ofrece la parada juvenil de la lectura, que es lectura y es libros y otras formas de leer, ¿no es cierto? Que no solamente es coger un libro y leerlo, sino hay otras formas. Está los videos, está la televisión, está qué sé yo, el braille, en fin, y muchas otras formas que vienen con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasó? Hace 20, 25 años no teníamos esto, y pensarlo era casi una utopía. Pues mira, yo creo que acá hay un compromiso de varias administraciones, ¿cierto? Es este tipo de cosas, cuando estamos hablando de libros, los procesos son lentos. Un solo gobierno no podría lograr lo que ha logrado Medellín, ¿cierto? Entonces es como el empeño de varios gobiernos que continúan casi que con una política de ciudad, es decir, esto está bien, eso está funcionando y lo que tengo que hacer yo es seguir apoyando eso. Y eso es muy bello, porque cuando los gobiernos lo ven así,
A pesar de que invertir, por ejemplo, en cultura tiene un costo importante, que yo creo que nada de lo que se invierte en cultura, o sea, siempre va a ser poco, pero cuando son conscientes de que efectivamente mantener una buena biblioteca con buenos catálogos, hacer una buena fiesta del libro, hacer unos buenos eventos del libro, un montón de encuentros ciudadanos alrededor del libro, lo que pasa es que eso no es un costo, es un valor, desde luego, ¿cierto? Eso es algo que la gente está viendo, lo está retribuyendo de alguna manera también, se están apropiando de muchas cosas y están llegando a la lectura de unas maneras que antes no se consideraban, ¿cierto? Antes las maneras de llegar a la lectura eran muy tradicionales, casi que lea, acá está el libro. Ahora hay unas maneras maravillosas de llegar a eso, y es a través incluso del llegar al libro de manera indirecta. La fiesta del libro, por ejemplo, es una fiesta para no lectores, me atrevo a decir yo, porque partimos de que el lector ávido ya llega porque le interesan los libros. Nosotros tenemos que hacer una seducir a la gente de Medellín diciéndole, vea, cuando usted va a la fiesta del libro, no piense que eso es para eruditos, simplemente cuando usted va allá, va a una fiesta, y uno en una fiesta lo que busca es pasar bueno. Y uno puede pasar muy bueno alrededor de los libros, uno puede pasar muy bueno alrededor de un buen concierto, uno puede pasar muy bueno alrededor de una charla, de un café, de un encuentro espontáneo, de escuchar a un autor que nunca había escuchado en su vida, pero que de pronto dijo algo que te detonó algo en tu mente, y lo que hace sencillamente es ir a una biblioteca a buscar más sobre ese autor, ir a internet a leer algo sobre ese autor, y de esa manera poco a poco empezar a generar movimientos de más de 500 mil visitantes que se acercan a la fiesta del libro, más de 2 millones de visitantes que van a las bibliotecas, y ahí poco a poco vamos, o sea, 6.8 libros al año es una cifra importante, sigue siendo muy baja, pero yo creo que Medellín ahí va, poco a poco, esta alcaldía le ha metido mucho a eso, y creo que la que venga también tiene que seguir con esa dinámica, y la ciudad tiene que ser vigilante de eso, la ciudad tiene que decir, esto nos gusta, esto tiene que seguir así, no, porque ya nos pertenece. Nos pertenece, exacto. Yo pensaría también, y aquí me gustaría pues darle, digamos, un reconocimiento también al sector cultural, por también estar ahí y persistir, y estar pendientes, y estar, como decimos, en la lucha. Como vos decís, en la segunda mitad del siglo XX, pues, con la llegada de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, pues que fue, digamos, un impulso muy importante para el proyecto bibliotecario Medellín, después con el nacimiento de bibliotecas comunitarias, pues con el nacimiento de bibliotecas populares, con el nacimiento de Revipoa, Ratón de Bibliotecas, el sector estuvo siempre presente, incluso en los años más duros de esta ciudad, el sector no se rindió, el sector cultural no se rindió, y dijo, y aquí estamos, y aquí nos quedamos, y aquí vamos a enfrentar pues estos años tan duros. Cuando ya veamos Medellín pasa ese momento tan duro y que el sector no se rinde y la administración pues también se da cuenta de la importancia de meterle mucho a estos proyectos, es donde se pueden ver estos cambios. Entonces yo también, a mí también me gustaría darle ese reconocimiento al sector cultural y al sector bibliotecario popular, comunitario, de organizaciones aliadas como Confenalco, que han estado pues siempre luchando por el sector bibliotecario hombro a hombro con nosotros también para hacer realidad estos proyectos, no solamente el sistema de bibliotecas, sino proyectos como la fiesta del libro. Este librito es gordito. 80 páginas. Es la programación de la duodécima fiesta del libro y la cultura en Medellín. Pues empecemos por contar dónde consigue uno este librito, o por lo menos en internet dónde. Sí, yo creo que una forma es, nosotros no peleamos con lo digital, nosotros somos unos aliados de lo digital, nos ayuda muchísimo porque mucha de la información que damos nosotros lo damos a través de nuestras redes sociales. La programación que ayer justamente la presentamos a la ciudad, la pueden encontrar en www.fiestadelibrolacultura.com. La pueden empezar a encontrar ya en cafés, en librerías, en las bibliotecas, en toda la ciudad. Van a ver cómo poco a poco, ese librito amarillo, van a ver cómo poco a poco la ciudad empieza a llenarse de una fiesta maravillosa. Porque alrededor es que de los libros. Cuando uno le dan la programación de algo son dos o tres hojas. Sí. Estas son 80, por Dios.
Entonces, todo lo que hay. Y mira que ahorita lo mencionabas, unos 10 días, o sea, ahí están el resto de días del año, ¿cierto? Planear cada una de esas cosas para que todo esté acorde a una temática, a un personaje, a una serie de autores que la ciudadanía ha recomendado, de otros que queremos que la ciudadanía también conozca, porque eso pasa mucho en la literatura. Hay un montón de autores que uno no conoce, pero que alguien te los presenta y uno dice, me interesa, ¿cierto? Qué bueno. Entonces, esa programación es para que se deleiten con ella, la miren detenidamente y se programen. Y este librito, ajá, es el ya famoso, tradicional, infaltable cuento, ¿cómo se llama el libro? El cuentico amarillo. El cuentico amarillo de la fiesta del libro, que esta vez está dedicado a Frankenstein. ¿A Frankenstein? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Frankenstein? Era un lector. Es que la lectura crea monstruos. Ahí sí, más o menos. Es. Sí, el sueño de la razón el crea monstruos. Ahí parodiando a Goya, pero. De Goya, sí. No, mira, cada año hay un personaje de la literatura invitado, ¿cierto? Como una estrategia de lectura. Siempre tratamos de llegar a que la gente lea de diversas maneras, por todos los lados posibles. Queremos que justamente a través de este cuentico amarillo, que es invitamos a un personaje de la literatura que visite Medellín. El año pasado Tom Sawyer fue un gran visitante, se llamaba Tom Sawyer Mucho Culicagao, estuvo acá recorriendo la ciudad, pasaba por el río Medellín, subía a alguna de las comunas, en fin, conseguía novia. Este año... Este va a conseguir novia. Sí, esa es la misión. El pobre Frankenstein, que obviamente, que a propósito no se llama Frankenstein, o sea, es un monstruo, lo adoptamos, o sea, la literatura lo adoptó como Frankenstein, pero Frankenstein es el doctor que lo creó, el claro, médico, el científico que estuvo ahí, el doctor Frankenstein. En el libro de Mary Shelley no tiene nombre el personaje. Entonces, este personaje está de visita en Medellín porque justamente se están cumpliendo 200 años de la publicación de Frankenstein. Mary Shelley, que fue una gran escritora, creó este personaje, creó esta historia, y entonces nosotros, aprovechando esa efeméride, quisimos que Frankenstein fuera nuestro gran visitante para que los jóvenes de la ciudad, para que los niños descubran esta historia que escribió Reinaldo Spitaletta, y obviamente pues ahí también Spitaletta vean su... es casi siempre el que escribe el cuentico amarillo. No, cada año hay un invitado distinto a escribir el cuentico amarillo. ¿Ah, sí? Sí, han pasado un montón de escritores pues a lo largo de esta... Este es el cuentico amarillo número 11. Ah, la primera fiesta no tuvo cuentico amarillo. Bien, esto es Parihueleando con Vos. Estamos hablando de la fiesta del libro y la cultura y la red de bibliotecas públicas de Medellín. El número telefónico para que se conecten con nosotros y participen, 268-6033. Parihueleando con Vos, ya seguimos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos, esta tarde con el tema de la fiesta del libro y la cultura y las bibliotecas de Medellín, que me acaban de corregir y en buena hora, no es en red de bibliotecas públicas de Medellín, sino sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Vamos a Guayabal, Samuel Giraldo en Guayabal, buenas tardes, Luis Samuel. Luis Alirio Calle, permítame saludarlo a usted y a todos sus compañeros. Muchas gracias. Me encanta hablar con alguien que de pronto sea del norte, como sí. Luis Alirio Calle, del pueblo de las 3 F's. Creo que tiene hasta 4 y 5. Feo, frío, faldudo, dicen, ¿no? Bueno, de todas maneras, allá nos creamos. Bueno, un paisano. Vea, ahora que estaban hablando de este librito de Frankenstein, yo les veo un librito amarillo. No sé qué diferencia hay, porque yo tengo es uno como grisecito, lectura 25 activa, Frankenstein o el moderno Prometeo. De Mary Shelley. Entonces, a ver, ¿qué ese es otro capítulo o es otra emisión? Quiero saber ese amarillito, ¿dónde lo consigo?
Ah, no, pues es que, a ver. Listo. No, mira, qué buen comentario que hace Samuel, porque justamente Samuel, pues el que vos tenés es el correcto, ¿cierto? Ese es el original, el que escribió Mary Shelley hace 200 años. Lo que pasa con el cuentico amarillo es que nosotros, para la fiesta del libro, hacemos una versión de Frankenstein, ¿cierto? Una versión medellinense, una, exacto, Medellín, Medellín, como sí. Decimos acá en Medellín. Entonces, acá simplemente hay una interpretación de un escritor, qué pasaría si Frankenstein estuviera en Medellín y se mete por otro cuento, pero siempre el pretexto va a ser el personaje de la literatura, que vale la pena obviamente leer los dos, ¿cierto? Frankenstein okay. Para saber de dónde viene y el cuentico amarillo para saber cómo se interpreta. ¿Dónde lo pueden encontrar? Van a empezar a verlo en muchas partes en la ciudad, en la fiesta del libro y la cultura. Se puede descargar en internet, tiene el código. También, entra a la página de la fiesta del libro y ahí están las indicaciones de cómo entrar al aplicativo para que pueda encontrarle novia a Frankenstein. Hablar del reto entrando a la página web. A la página web de la feria de la fiesta del libro. De la fiesta del libro. www.fiestalibrodelacultura.com y ahí entran, descargan el cuentico amarillo y pueden jugar. Y si alguien quiere tener la colección completa, es que ya van 11. Bueno, los que tengan, vamos a sacar próximamente la cajita de los 10 primeros cuentos amarillos. Le sumarían este, que es el 11, pero próximamente va a salir como esa cajita, una edición especial, donde vamos a encontrar estos 10 cuenticos amarillos que hemos venido escribiendo a lo largo de la historia. Bueno, aparte del título de la fiesta del libro este año, que es las formas de la memoria, muy atractivo, muy convocante. El invitado especial a la fiesta del libro es México, un país, o por lo menos yo lo veo así, un país literario, lleno de literatura y creador de literatura, ¿cierto? Con mencionar no más que a Juan Rulfo, pues, en el caso mío, o a Carlos Fuentes. ¿Por qué México? Mira, México, como vos decís, es un país increíble, que a propósito de las formas de la memoria, pues tiene mucho que decir. Uf. Para empezar, por ejemplo, vamos a estar con un arqueólogo que se ha encargado de explorar todo lo que tiene que ver con el Templo Mayor, Eduardo Matos Moctezuma, que pues va a dar esa visión también de la memoria, que es la arqueología, que son las estructuras, que son las cosas que en algún momento estuvieron bajo tierra en el DF y que obviamente hay grandes descubrimientos. Vamos a tener a autores como Juan Villoro, que yo creo que Juan Villoro es tal vez uno de los periodistas narrativos más importantes que tenemos en Latinoamérica. Un periodista, escritor periodista que se ha ganado el premio Herralde, que es un premio importante, que tiene historias sobre fútbol para los que les interesen, que tiene novelas y cuentos maravillosos. Vamos a estar con un autor que hizo parte también del jurado del premio León de Greiff, que justamente también ayer se conoció el ganador, que es Fabio Morabito, que se ha encargado de construir y reescribir los cuentos populares de México, que son historias bellísimas también de la tradición popular, y entonces él ha hecho versiones maravillosas. Por ejemplo, Yuri Herrera, que creo que es uno de los autores contemporáneos mexicanos más desfachatados, pero maravillosos también en sus novelas. O Gabriela Jáuregui, que hace parte del Bogotá 39, donde se selecciona en esta lista pues, los mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años. Javier García Diego, también un historiador que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con las migraciones de Europa hacia México, que México fue un país muy importante y por eso pues ha dado grandes intelectuales. Y así me podría ir, Luis Alirio, dándote nombres, claro. Porque México va a tener una delegación de 50 invitados. No solo eso, sí. Que este año, digamos, están pasando también muchas cosas con México, incluso aquí en Medellín. Vamos a tener, digamos, la apertura de la librería del Fondo de Cultura Económica en la Biblioteca Pública Piloto, que en
cuando pues, en la reapertura de la biblioteca pública piloto del edificio principal, que es una librería pues bastante nutrida, bastante rica y que en Colombia solamente está en Bogotá. Entonces yo creo que es una ganancia también para el sector y para los buenos lectores. Estamos en el año cruzado Colombia-México y yo creo que pues la actividad pues, de que México sea el país invitado enriquece muchísimo toda esta oferta, Diego. Claro. Y además yo creo que este dato le va a encantar a la gente que en este momento está viendo este programa, y es que México tiene como dos puntos principales en la fiesta del libro. Uno, una librería que está en Carabobo. Cuando la gente se baja del metro, lo primero que va a encontrar va a ser la librería México. Uh-huh. Y esa librería va a ofrecer más de 5.000 títulos de diversas editoriales que no llegan fácil a la ciudad. Entonces es la oportunidad de ir, conocerlas, ojearlas y antojarse de algún libro. Y lo otro es que en el patio de las azaleas, dentro del Jardín Botánico, tenemos como el pabellón México. México como que habita esa parte de Medellín, y ahí va a tener el restaurante México, que todos sabemos la gastronomía mexicana es deliciosa, es maravillosa. Y no solamente entonces van a poder irse a almorzar o a comer o a tomarse algo, sino que México va a traer dos cocineros populares, tradicionales, uno de Oaxaca y el otro tal vez de Baja California, donde van a enseñar a cocinar cosas muy sencillas también, y van a hacer recorridos a lo largo de la gastronomía mexicana. Pero arde en la boca un poco. Pero pues sabe muy bueno. Como dice un amigo es comida mío. Para valientes. Sí, como me dijo, valientes. Me preguntó un amigo mío. Comida y libros picantes en esta fiesta del libro. Tal cual, sí. Ayer que estábamos con los mexicanos, justamente uno me recomendó algo para la gente cuando vaya a probar algún pique, que no se lo meta directamente a la boca, pues y luego diga, hijo de madre, me picó más de la cuenta, y es que lo huelan primero. Y depende de cuando lo huelan, la reacción que genere, ya sea en los ojos o en la lengua, vas a ver si ese pique va a ser mucho o poco para usted, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, ya usted puede ir tanteando. Pero vos sos amante de la comida picante, ¿sos bueno para la comida picante o no, más no, bien regularcito? No. La vida me privó de eso por un incidente que tuve cuando era niño, y es que cogí el ají del árbol y me lo comí. Y me ardió la boca 15 días y ya quedaste pues, listo. Quedé listo para. Y vos pues, no puedo. A mí sí me gusta el mucho. El único pique que yo tolero y me gusta es el jengibre. El jengibre. Sí, sí. Oiga, hombre, usted mencionó ahorita el premio León de Greiff al mérito literario. Sí. ¿Quién se ganó el premio? Porque el ganador ya se conoce. El ganador ya se conoce, lo anunció justamente ayer la Universidad de AFID, es Elkin Restrepo. Y ahí creo que, pues bueno, Elkin Restrepo, creo que muchos lo conocemos, lo hemos leído, nos gustan sus poemas, muy urbanos. Pero creo que acá vale la pena mencionar algo. Y uno es el esfuerzo que hace pues, la Universidad de AFID y la Fiesta del Libro en asocio con el sector privado también, porque este es un premio que se otorga al mérito literario. Son 30 millones de pesos, y esos 30 millones de pesos y todo lo que implica pues, tener un premio de estos se hace gracias a los privados. Entonces, en este caso, pues, Argos es como un patrocinador de la cultura fuerte. Y además, la dinámica que se teje entre esto es que las bibliotecas pueden postular poetas, en este caso, para que un jurado seleccione. Y hay algo muy bonito en esto, es que la Biblioteca Fernando Botero del barrio del Corregimiento San Cristóbal fue el que postuló a Elkin Restrepo. Entonces, esa es una función muy bonita esa también, de bibliotecas que leen, recomiendan y luego tienen este tipo de reconocimientos. Ah, o sea, no es la organización de la Fiesta del Libro la que elige al ganador. No, nosotros tenemos voz más no voto, y nosotros lo que hacemos es que este premio se da en el marco de la Fiesta del Libro. Elkin Restrepo entonces va a estar el 11 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Parque Explora recibiendo este homenaje. Va a dar un discurso pues de recibimiento de este premio, y nosotros lo que hacemos sencillamente como fiesta es respaldar este tipo de propuestas, donde lo que hace es estimular a grandes escritores. El año pasado se lo ganó una argentina, Luisa Valenzuela. El año antepasado la primera edición que se hizo fue Juan Calzadilla, un poeta venezolano, y esta vez es la primera vez entonces que se lo gana un poeta colombiano, un poeta antioqueño como es Elkin Restrepo.
Muy bien, no sabe uno qué es mejor, si leer los poemas o conversar con él, con porque él. Es muy buen conversador. Esto es Parihueleando con Vos. Estamos conversando, hablando sobre la fiesta del libro y la cultura y el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Esto es Parihueleando con Vos y estamos hablando de la fiesta del libro y la cultura y el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Nos llama doña... María. Doña Ana Álvarez. María Álvarez. Doña María Álvarez nos llamó del barrio Fátima a preguntar que ella qué biblioteca hay cerca al barrio Fátima y cómo sabe uno qué bibliotecas hay cerca del barrio de uno, no solo de Fátima. Yo vivo en Loma de los Bernal. ¿Qué bibliotecas hay cerquita a Loma de los Bernal? Bueno, es decir, ¿cómo averiguo? Listo, no, la más cerca. O si vivo en Castilla. Si no estoy mal, el barrio Fátima y también a vos en la Loma de los Bernal está el Parque Biblioteca de Belén, ¿cierto? Que la tenemos ahí pues en toda la 76, entre el 80 y la 76, es Parque Biblioteca Belén. ¿Cómo la gente se entera de dónde estamos? Bueno, primero puede entrar a la página web del sistema de bibliotecas, que es bibliotecasmedellin.gov.co, y ahí puede encontrar pues todo el directorio de bibliotecas. Son 34 unidades de información, ¿no? Que son parques, biblioteca, bibliotecas de proximidad, ¿cierto? Bibliotecas corregimentales, y está pues los horarios, las direcciones, los teléfonos, e incluso están también las actividades por cada una de las bibliotecas, los clubes de lectura que tenemos, los talleres de escritura, las actividades con los niños, con la tercera edad. ¿Hay algún teléfono fijo para saberlo? Mucha gente no se mete a internet, todavía muchas personas prefieren llamar por teléfono y preguntar. Bueno, está en primer lugar el teléfono pues, de la alcaldía de Medellín, que es 385-5555, y ahí ya pues tiene las opciones de entrar, ya sea la Secretaría de Cultura o las demás secretarías, para que lo redireccionen directamente al sistema de bibliotecas o a la biblioteca pues con la cual quiere comunicarse, ¿cierto? Pero la herramienta, digamos, más próxima y también la más directa es a través de la página web. Ahí está toda la información. ¿Con qué cosas participa el sistema de bibliotecas en la fiesta del libro? En primer lugar, quisiera compartirles pues algo maravilloso que tiene la fiesta del libro y la cultura, y yo creo que es la esencia de la fiesta del libro y la cultura, que es el Jardín Lectura Viva, ¿cierto? Que es toda la parte de fomento de lectura que tiene la fiesta del libro. O sea, la fiesta del libro no solamente es la comercialización del libro, no solamente son los eventos artísticos y literarios, no, es fomento de lectura. Ese es el espíritu de la fiesta del libro y lo que nos diferencia pues de otras ferias. En el Jardín Lectura Viva, que son, este año tenemos 34 carpas de fomento de lectura. En estas carpas de fomento, 34 carpas de fomento. Yo pensé que era un solo sitio. Y eso sumaría más o menos 2.800 actividades de fomento de lectura durante los 10 días. Es una zona con un montón de carpas, donde un montón de instituciones en la ciudad que trabajan por el fomento de la lectura hacen presencia con talleres permanentes, activas permanentes, para que la gente se acerque, se enamore de la lectura y participe. Dentro de esas carpas hay una muy especial, que es del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, que tenemos programación pues durante todo el día, ¿cierto? Para todo tipo de públicos, que se enamoren no solamente de la lectura, sino que también se enamoren de las bibliotecas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también tendremos unos autores especiales que estarán en algunas de nuestras bibliotecas, en conversaciones especiales, en charlas especiales con la gente, ¿cierto? Como una forma de llevar también la fiesta del libro a las bibliotecas y a los territorios. Y todo eso está en la programación. Así es. Y eso es una segunda forma, así es. Y una tercera forma, y es que
con las mini fiestas, por así decirlo, que hemos estado llevando durante todo el año a los territorios, siempre bregamos que sean en una biblioteca. La primera fue en el Parque Biblioteca el 12 de octubre, la segunda no recuerdo, Diego. Fue en la Comuna 13. La tercera estamos tratando de que sea en un corregimiento, puede ser en el Parque Biblioteca San Antonio, puede ser en el Parque Biblioteca San Cristóbal, ¿cierto? Entonces, otra forma de conectar también todos los eventos del libro con espacios tan bacanos y tan maravillosos como son las bibliotecas, espacios diversos donde todos caben. Bueno, y específicamente, ¿qué hay para la historia? Es decir, para lo que es propiamente la historia como tal, o memoria, ¿hay algún evento o certamen específico? ¿Qué hay para los niños y qué para los nuevos escritores? ¿Por dónde arranca? Una forma de la memoria se le olvidó, ya me olvidó esa pregunta. Pues mira, ¿qué es lo que hay en los pies descalzos? Me parece. Exacto, sí, mira, eso iba a arrancar por ahí. Justamente una de esas formas de la memoria es la memoria que han venido construyendo, reuniendo información, indagando, investigando el Museo Casa de la Memoria y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas dos entidades, pues, que se han encargado de trabajar esa memoria del conflicto y el posconflicto y, pues, y todo lo que como país tenemos que ver, va a estar concentrado en el Parque de los Deseos. Ahí va a haber un gran museo de la memoria. Es como la memoria llega a los deseos para recordar, para olvidar también, para sanar, para entendernos. Eso es un punto muy importante. Estos espacios van a tener también actividades para niños, por ejemplo, ¿cierto? Va a haber talleres con ellos, van a tener talleres con adultos, con jóvenes, proyecciones de películas, conversaciones. Es una jornada, pues, amplia, tan amplia como la fiesta del libro, que va desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y para niños puntualmente, pues lo que decía Daniel, Jardín Lectura Viva creo que es el espacio idóneo para que las instituciones, las familias lleven a los niños y participen de talleres, muchos de ellos sobre la memoria. Y el salón del libro infantil y juvenil. Y también el salón del libro infantil, que es un espacio, creo que ya, ese ya es tradicional. Obligado, sí. Obligado, donde uno vaya y quiere llevárselo todo, ¿cierto? Sí. Es un encuentro maravilloso con el libro. Quiere uno ser niño otra vez, ¿cierto? Qué bueno. Ahí yo quisiera hacer una invitación muy bacana, es al espacio de memoria, pues, que se tiene proyectado en el parque, en el Parque de los Deseos. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en la pasada Filbo, hizo un montaje espectacular acerca de las narrativas del conflicto, y no lo hace de una forma morbosa ni la sangre, no, lo hace de una forma muy bien narrada, de una forma muy inteligente, pero que llega, o sea, que te toca la fibra más profunda de colombiano, y es mostrarte todas las cosas que han pasado sin ser morbosos y reflexionar hacia dónde queremos ir, qué futuro queremos dejar. Eso, sumado también al guión museográfico que tiene el Museo Casa de la Memoria, que es una entidad, pues, súper valiosa aquí en Medellín en cuanto a hacernos conscientes de lo que ha pasado y a dónde queremos ir. Yo creo que será un espacio muy poderoso para hacernos reflexionar nosotros como ciudadanos, precisamente en este momento que el país está viviendo, hacia dónde queremos ir como país, qué preguntas nos queremos hacer, qué sociedad queremos dejar. Bien, ¿y qué hay en materia de nuevas narrativas, nuevos escritores, ofertas de libros? Bueno, mira, a propósito de las nuevas narrativas y nuevas formas de contarnos, hay un salón, pues, que para nosotros cada vez es más importante, que es el Salón de Nuevas Lecturas, donde justamente mostramos nuevas maneras de leer, nuevas maneras de llegar al libro, nuevas maneras de explorar temáticamente algo, nuevas maneras de explorar un personaje. Entonces, ese espacio es un laboratorio realmente, donde a través del trabajo también colectivo de varias instituciones, que yo creo que ahí hay que hacer un énfasis especial, y es que la fiesta se construye gracias al apoyo de un montón de instituciones de fomento que hacen actividad cultural y que lo que hacen es simplemente alimentar. Entonces, en este espacio hay un diálogo abierto, tranquilo, creativo, muy creativo, y hay una gran exposición, pues, desde luego, donde se aborda la temática de este año mezclado con la monstruosidad de nuestro personaje, y vale la pena, pues, como explorarlo para saber cómo qué está pasando en el mundo actualmente en el tema de nuevas lecturas. Y creo que también es muy importante destacar
la cantidad de actividades que tenemos, por ejemplo, de lanzamientos, que quisiéramos tener muchísimos más, pero son más o menos 140 espacios de lanzamientos de libros durante estos 10 días, sumado también a una muestra comercial donde se vinculan editoriales independientes, grandes editoriales, distribuidoras, librerías, por supuesto, de la ciudad y del país. Yo creo que este año tenemos más o menos unas 110 librerías, editoriales y demás, haciendo una oferta depurada, muy cuidadosa, para que la gente llegue, tenga un contacto con el libro, se enamore de alguno de ellos y después de eso... Estamos generando varios espacios también para que la gente sienta que no solamente es ir a ver, sino que también es momento de descansar, de sentarse a mirar lo que acaba uno de comprar, ese acto maravilloso de hojear un libro y que pueda también sentirse tranquilo en el jardín. Bien, botánico. Nos quedan pocos minutos, ya muy poco para terminar el programa, pues como tratando como de recapitular, digamos, por qué no debe uno perderse esta fiesta del libro de ahora de septiembre, del 6 al 16. Del 7 al 16 de septiembre. Del 7 al 16 de septiembre. Yo creo que nadie quiere perderse una fiesta como esta. Y más cuando es una fiesta que involucra al ciudadano en todos los aspectos posibles, ¿cierto? Creo que la programación que hemos construido durante todo este tiempo está hecha, pensada para todo tipo de público. Por eso Javier Moro, que es un escritor español que trabaja la novela histórica, estará ahí. Por eso John Connolly, que es un autor que es tal vez uno de los mejores en novela negra, estará ahí. Tal vez por eso también Javier Zavala, que es un ilustrador maravilloso español, estará en la fiesta del libro. Tal vez por eso Valerie Miles, que es una gran editora, estará en la fiesta del libro. Y así, Luis, podría decirte un montón de cosas que van a provocar desde luego a la gente. Y creo que lo importante es que miren la programación, partiendo de los gustos que tenga, seleccione o a veces incluso no se programe, vaya a la fiesta. Y que la misma fiesta lo sorprende, que el libro lo saque a bailar más o menos. Que lo sorprenda, Daniel. Mira, a mí, más que todo, a la fiesta y a las bibliotecas. Vea, yo digo, las bibliotecas son espacios, primero que todo, de diversidad. Y son espacios libres, donde todos caben, donde tenemos muchas actividades. Yo creo que ese es el gancho de las bibliotecas, que hemos ido más allá de la imagen de la biblioteca así silenciosa, leer en silencio. No, en bibliotecas tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos actividades para todas las edades, y no solamente actividades para leer, tenemos actividades en cuanto a cultura digital, en cuanto a robótica, en cuanto también a cosas manuales, ¿cierto? Tenemos mucha oferta para todo público, y yo diría más las colecciones, que uno se encuentra unas joyas bastante pues impresionantes en los libros que tenemos en el sistema de bibliotecas. Yo diría, son espacios abiertos, espacios donde todos cabemos, espacios diversos, y la invitación es que la conozcan, que nos llenen pues el pasaporte para que se vayan con esos libros que son muy chéveres del Fondo Editorial de la Alcaldía de Medellín, y que se animen a visitarlas y a leer. Bien. Daniel Zapata, Diego Aristizábal, hombre, muchas gracias. Gracias. Y yo creo que, pues, mire, todavía faltan unos días. Yo creo que habrá que volver a hablar de la fiesta del libro ya cuando esté ya encima. Encima. O cuando estemos en pleno durante fiesta la del libro. Hacemos, sí. De pronto vamos incluso a hacer el programa ya. No ojalá. Sé. Sería 10 días de fiesta. Bienvenidos allá. Muchas gracias por venir, gracias y darnos a conocer esta información. A ustedes también por estar con nosotros en Parihueleando con Vos. Los esperamos el próximo martes. Ya estará de nuevo Natalia, repuesta, tranquila. Y contentos todos. Muchas gracias. Esto es Parihueleando con Vos de Telemedellín, todos los días, 4 de la tarde. Telemedellín siempre con vos.